Amigos de Gigacón, ¿cómo están? El placer de saludarlos, el placer de encontrarnos nuevamente en otra fecha más, la última de esta fase regular por el Torneo Federal de Básquetbol. Huracán de San Javier va a recibir aquí en el 12 de junio a Central Argentino Olímpico de Ceres en esta noche que se espera, como siempre, ¿no? Buen básquet en este nivel, en esta categoría a nivel nacional del básquet. Y bueno, veremos qué nos va a deparar esta noche. Pero bueno, me acompañan como siempre, como es costumbre, Milena de Redondo y Luis Belón. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Rodri. Buenas noches también, Luis, y a todos los que siguen este deporte, los que siguen el torneo federal. Última fecha, como decías vos, Rodri, y también se cruzaron tres veces. Vamos a empezar con la información y después lo más complicado se lo dejamos a Luis. Empezamos con la información, se cruzaron tres veces. El 20 de octubre, victoria de Huracán, 79-72. Después, el 26 de noviembre, victoria de Central Argentino Olímpico de Ceres, 88-76. Y la última, que fue hace poquito, el 11 de marzo, ganó el equipo visitante 96-73, los tres partidos que se vivieron este año en la fase regular. ¿Qué tal? Muy buena noche para todos ustedes, buena noche para los televidentes. Bueno, hoy la última fecha de la División Santa Fe de la fase regular, 24ª fecha, que lo tiene a Central Argentino Olímpico de Ceres con 40 puntos. Ya nadie le saca, nada le pierda hoy aquí, el primer lugar es de él. Nada cambia. El segundo lugar sí se puede llegar a definir, se va a definir hoy. El CAT y las parejas, uno de los dos va a ser segundo. El CAT, que tiene 36 puntos más 55, y las parejas tiene 36 puntos pero menos uno. Después viene Atalaya, que tiene 35 puntos. Santa Paula y Huracán tienen 34, Suardi 32 y Unión de Sunchales 25. Entonces, el CAT y las parejas esta noche definen segundo puesto. El segundo puesto. La fecha de hoy, Unión recibe a Santa Paula, Huracán aquí a Ceres, Atalaya las parejas. Partidazo en Rosario, sí. Y el CAT recibe a Suardi en su estadio. ¿Qué puede pasar con Huracán y Santa Paula? Son los que tienen chances de ubicarse entre el cuarto, el quinto y el sexto lugar. Lo que puede llegar a suceder aquí, si hoy, por ejemplo, gana, si pierde Atalaya frente, sí, a las parejas, las parejas va a ser segundo. Claro. Sí. Y si gana Santa Paula y gana Huracán, hay un triple empate. Pero ¿qué pasa? Huracán tiene ventaja sobre los otros dos equipos. Huracán pasaría a ser cuarto. Así que ante una igualdad, Huracán sale victorioso, digamos, porque por la ventaja. En este resultado, que pierda Atalaya, gane Santa Paula y gane Huracán, va a haber un triple empate. Claro. Y allí Huracán sí se beneficiaría siendo cuarto. ¿Cómo se cruzan? Tercero con el sexto y cuarto con el quinto. Tercero y cuarto van a tener definición de local. Claro, ahí está la localía también importante. Así que bueno, están todos apretujados, por pocos puntos. Ahí está la diferencia. Si hay un triple empate en lo que es los puntos, saldría con ventaja Huracán. Y bueno, muchos factores que pueden cambiar esta noche para lo que es la tabla, ya cerrando esta fase regular. Por eso nosotros poníamos hoy en los títulos, Huracán recibe a Ceres con la calculadora en la mano. Sí. ¿Qué pasa si gana Huracán? Depende de otros resultados. ¿Qué pasa si pierde? También depende de los resultados que se den esta noche. O sea, pasando en limpio depende de otros resultados para cómo termine esta noche la... Huracán esta noche tiene que tratar de ganar y esperar. Vendría a ser como la promoción del, claro, torneo de fútbol. ¿Qué sería lo ideal para Huracán? Ganar y qué resultado se tiene que dar. Que pierda Atalaya. Que pierda Atalaya, entonces queda cuarto. Exactamente. Es importante, ¿no? Del cuarto o quedar quinto o sexto es un número que es un solo un puesto, pero que después vale muchísimo. Si queda sexto, va a jugar contra el tercero. Claro. Que puede llegar a ser el CAT. Y por eso, ¿no? Es muy importante esta noche el partido. Por eso, ahí está todos los detalles, por eso con detenimiento lo fue Normando Luis, para que usted entienda lo importante de este partido y los resultados que se pueden dar. Así que, bueno, como siempre digo, un partido atrayente, sin dudas, este, el de esta noche, que va a definir muchas cosas, además, más siendo una última fecha de fase regular. ¿Algún detalle más? Los jueces, el primer juez, Daniel Bernacci, el segundo, Daniel Ortiz, y el comisionado técnico, Jorge Lana. Luis. De aquí a hoy entonces va, de los resultados que se den aquí en San Javier y en las otras localidades de la provincia de Santa Fe, se conocerán los puestos de la reclasificación a los playoffs de octavos de final del torneo federal División Santa Fe. Así que bueno, ahí está, todos los detalles. Usted escuchó el partido de esta noche, atrayente sin dudas,
porque por los condimentos, porque Huracán tiene que ganar y esperar resultados, y si se pierde también esperar resultados, y para ver cómo queda acomodado. Así que los invito a disfrutar el básquetbol del torneo federal Huracán frente a Central Argentino Olímpico de Ceres. Hoy nos acompañan Emanuel y Martín Velázquez en la parte técnica. Hoy Emanuel y Martín Velázquez en los detalles, en las dos cámaras, porque hay una cámara captando el tablero para llevarles también todo el partido, que usted pueda estar observando el tablero sin perderse ningún detalle. Así que bueno, vamos a prepararnos, prendemos motores, nos acomodamos y venimos con el partido Huracán Central Argentino Olímpico de Ceres. Muy bien, amigos, ahora sí estamos preparados y acomodados a nuestro puesto de trabajo para disfrutar este partido que les pintamos, ¿no?, en la previa con todos los detalles. Partido muy importante que vamos a disfrutar aquí por la pantalla de Gigacom, como siempre, con todo el deporte. Torneo federal, Huracán frente a Central Olímpico Argentino de Ceres. Bueno, están los quintetos, Rodrigo. A ver. La Milia con Huracán, vamos. Así, en Huracán, Gerbaudo, Sinos, Nicolás Zamudio, Fernando Borda y Germán André. En la visita con el 4, Salicruz, 5, Lizarraga, el 8, Benítez, el 9, Vitar, el 10, González. Ahí están los quintetos para esta noche de ambos equipos, de Huracán y de Central Argentino. Se vendrá la Americana al aire, comenzará el encuentro. Última fecha de la fase regular del torneo federal de básquet. Volvía al salto Zamudio y Benítez. Primer pelota Zamudio en la caída, ya cuando bajaba. Alcanzó a cachetear la pelota. La tiene Borda, el Pato, que se planta para tres. ¡Triple! ¡Triple! ¡Triple de Huracán! ¡Triple del Pato! En el arranque nada más. Bombazo. Un baldazo de agua fría para comenzar el partido. Ni 10 segundos, ¿eh? No, y ya gana Huracán 3-0. Un triple del Pato. Pelota que va dominando el número 10. González que se viene en la media vuelta. La marca era de Sinos. Saca para Vitar. Vitar Camaga. Se frena. Está en la zona. Saca la pelota. El lanzamiento. Quería responder de tres, pero la pelota de hoy en el sexto. Salida rápida del Pato. Borda 9-27 para que termine el primer cuarto. Salió de adentro. El lanzamiento era de Zamudio. Alarga la pelota ahora, se viene el central argentino, González, la marca es del Pato, González con el balón, lo va jugando para Benítez, Benítez con la media vuelta y está en la zona con suspenso, doble para central argentino, doble de Benítez, 3-2 gana Huracán. Bueno, hay técnico para el 4, para Salicruz. Bueno, ¿qué dijo Salicruz? Para el Dolape. Bueno. Huracán cuando defiende hace marca individual. Hasta el momento, en el arranque, en el amanecer, esa es la marca que está utilizando. Va el Pato Borda en la línea, el lanzamiento simple. Simple para Huracán, simple para el Pato. Y como es técnico, hay reposición. Nadie dijo nada, nadie protestó, ¿eh? Así que habrá sido, ¿no?, legítimo lo que ha cobrado el árbitro. El Pato Borda juega con Gerbaudo por el sector izquierdo. La marca es de Salicruz, le extendía la mano. La tiene Germán André por el eje de cancha. Lanzamiento para tres. El balón que da en el sexto. La gana de una nube. La saca bien Vitar. Hacia atrás va jugando para salir con Lizarraga. El Colorado que la va dejando hacia atrás. La tiene ahora el equipo de Central Argentino. Saca la pelota Benítez. Se viene Salicruz en la zona. Va para doble de Central Argentino. Doble de Salicruz. Bien Benítez. Toma. Y se elevó para dos y convierte 4-4. En Huracán los 4 puntos son de Borda, en la visita Salicruz 2 y Benítez 2. Gerbaudo que quería dominar la pelota, González casi le termina robando el balón. Se da reposición lateral para el equipo de Huracán, resta 8 minutos 34 segundos. Gerbaudo que viene a buscar a domicilio, la marca es de Salicruz en este momento. Gerbaudo juega con el Pato Borda por la izquierda, lo marca también desde cerca el número 9 que es Vitar. Ahí está el Pato Borda, juega con Zamudio, 6 segundos. En la posesión le quedan al verde y está, saca Zamudio, Sinos, el Pato, eje de cancha para 3, salió de adentro. La bajaba de una nube Gerbaudo, pero... fuerte se golpeó Gerbaudo cuando agarraba la pelota en el aire. Le bajó la mano el número 10, ¿no? González. Fuerte con todo. Esto sí, como dice el dicho, con todo el ancho de la espalda. Sí, sí. Pero bueno, ahí está. Se repone Gerbaudo. Sí, cayó. Bueno, usted lo vio a través de las cámaras de Gigacom en alta definición. Además, aquí el ruido, el golpe. En vivo es verlo otra cosa, ¿no? Golpeó muy fuerte. Ahí está, lo saluda a Germán André.
Set de reposición para el fondo, para el equipo, por el fondo, para el argentino, el equipo de Central Argentino. 8 minutos 13 resta para que termine el primer cuarto. 4-4 está el partido. Se viene a evitar la marca de Andrés. Se manda a evitar y está. Buscaba el doble. Rebota la pelota. Le queda el Pato Borda, que alarga rápidamente para Sinos. Peligroso pase para Gerraudo, que se manda por el medio. Saca la pelota. Piso línea. Salida para el equipo visitante. Resta 7.58. Irá Salicru a hacerlo. Hoy Rodrigo está jugando Huracán frente al mejor equipo de la división Santa Fe, que es el equipo cerecino. Así que duelo, lindo duelo además para medirse. Sí, señor. Para ver para qué está Huracán. Salicru que ve el espacio, se manda, penetra y está entre dos, entre dos hombres, entre Gerbodo y André. Se mandó Salicru, el número 4, doble, 6-4 está ganando el equipo de Central Argentino. La tiene Gerbaudo, lo doblaban en la marca, sale bien con el Pato Borda por el medio. Y saca el balón para Germán André, flotadita. Pero el Pato que sale a recibir fuera, en la zona pintada estaba Zamudio. Hay falta contra el número 9, falta contra el correntino. ¿De quién es la falta? A ver. El número 8. Benítez. La primera. La primera de Benítez. La segunda de Ceres. Y ya está con Claudio Salicru. Salicru. Con el técnico. Y dos faltas en equipo para el equipo visitante. Zamudio. Está en la línea, manos arriba, simple. Sí, simple para Huracán, simple para Zamudio. 5 puntos para Huracán, 6 para el equipo de Ceres. Va Zamudio nuevamente en la línea, bota la americana, manos arriba. Erró Zamudio, la baja de una nube bien Benítez. La va dejando para Salicru en la salida ahora. El equipo de Ceres juega Vitar con la pausa, buscando el receptor. Viene a buscar la Benítez al domicilio. Vitar irá con un doble largo o el pase. Juega con Benítez. Ahora en 6.75 mueve la pelota por el perímetro. La pierde Salicru con Gerbaudo, que robó la cartera. Y se viene por este sector a ver con esta por la derecha. Y está, se eleva Gerbaudo. Eso bien, le faltó el gol, pero de igual manera buena recuperación. González en transición va corriendo Salicru. Doble de Central Argentino. Bien, bien González. Se lo dejó Salicru para el doble. 8-5 gana. 6 puntos ya de Salicru el base. 6 puntos para el número 4. Germán Andrés para 3. No le pegó a nada. Pero la gente ya lo conoce, ¿no? Que por ahí no le pega nada a Germán Andrés. Pero por ahí te las clava desde muy lejos. Zamudio en la media vuelta. El Pato Borda. Sino se planta para 3. El balón queda en el cesto. Y salida rápida. Y se viene Salicru. Sino que lo va a cortar. No. Doble. Doble. Para Central Argentino Olímpico de Ceres. 10-5 gana. El Pato Borda que sale presionado por Lizarraga. Lizarraga que no ha aparecido por los niveles de sus compañeros. Hasta el momento no ha convertido. Ni tampoco. Está jugando Lizarraga. Claro, ¿no? Sí. Poco lo he nombrado. Ahí está. Se mandaba Gerbaudo Marraba. Bueno, Huracán tiene, después de estos 4 puntos, una sequedad tremenda. Importante sequía para Huracán. Y está Lizarraga en puntitas de pie. Lizarraga conoce, sabe que no puede pisar en aquel sector. Germán André, el pase entre dos hombres para Gerbaudo. Doble de Huracán, doble de Gerbaudo. Gran pase de Germán André. Gana ahora Ceres 10-7, resta 5.50. Ahora sí, le salió a Gerbaudo. Los 7 puntos de Huracán, Gerbaudo 2, Zamudio 1 y Borda 4. Lizarraga, Salicru, juegan con Benítez en el poste bajo. Ahí está por puerta de atrás, pasadita, doble, golazo. Bien la hizo, es difícil porque todas las intentas a pocos le salen. Y al Benítez le salió de pasada, la dejó ahí arriba. Zamudio que va a penetrar, la marca es de Benítez, con suspenso erró Zamudio, casi la recupera Sinos, no hay vuelta de campo, la tiene Germán André, resta 5 minutos 20 para que termine el primer cuarto, 12-7 gana Central Argentino, la tiene Zamudio por el medio para Germán André como tráiler, doble de Huracán, doble de Germán André, 12-9 gana en la visita. Buena jugada, que terminó en gol de Germán André. Benítez un juvenil, ¿eh? Sí. Se nota. Tiene el experimentado Martínez. Está en el banco. Un hombre TNA. Claro. González, triple. Triple. Triple de González. Triple de Central Argentino Olímpico de Ceres. 15-9. Gana hasta el momento el Pato Borda. De pasador porque recibió la pelota y se la dejó como en una pared en el fútbol. La tiene Germán André. La deja para Zamudio. En el perímetro mueve la pelota. Va a penetrar Germán. Le cometen falta. ¿De quién? El número 10, González. De González, 15-9 gana la visita. Mirá lo que es tener continuidad. Si vos mirás este equipo en los videos de la temporada anterior, lo que era sí. Central Argentino Olímpico de Ceres, y mirá lo que es ahora. Sí. No ha cambiado mucho los jugadores, Mantienen la base. Mantienen la misma base, pero mirá. Y cómo juegan.
de memoria, y eso es lo que da la continuidad del entrenador y de los jugadores. Había perdido la pelota Huracán y por eso es de Central Argentino Olímpico de Ceres. La tiene Vitar. La marca es Vecinos. La juega para González. El 10 con la pelota está con la pausa. 10 segundos van a quedar en la posesión para el equipo visitante. La tiene González. Se manda, penetra, busca el doble. Marraba. Cuando penetraba lo tapaban entre Samuel y el Pato Borda. Así viene Germán Andrés. No. Hay dos lanzamientos. Hay falta. No me pareció falta porque en realidad Germán Andrés los va a chocar. Pero la falta... que cobra el árbitro. La Sally Cruz. La segunda. Sí, señor. La cuarta en equipo. Cuarta en equipo para el equipo de Ceres. 15-9 gana Central Argentino. A la línea va a ir Germán André. Van a quedar luego 4 minutos 15 segundos para que termine el primer cuarto. Germán André que se acomoda, busca concentración. Ahí está Germán. Manos arriba. Erró el primero. Erró André. Irá con el segundo lanzamiento. Por lo menos convertir uno de dos. Ahí está, manos arriba, simple. Todo red, simple para él. Uno de dos, como le digo. 15-10, gana Ceres. La tiene Lizarraga, la va dejando para González. González Benítez se muestra a Salicru a domicilio. La viene a buscar, la marca es de Gerbaudo, pegajosa. Pero Salicru, de igual manera, se salía con la suya. Hasta que luego Gerbaudo lo tapó y le recuperó la pelota. La tiene Germán Andrés para Sinos. Ahí está, doble de Huracán, doble de... Vecinos, gran pase de André, 15-12, ahora se acerca el dueño de casa. Primero dos puntos para Vecinos. Y cuántas las asistencias de Germán André, ¿no? Sí, importante André en las asistencias, dejando los caminos al gol, camino al gol a sus compañeros. Ahí nos entendieron entre Benítez y Salicru. Pierde la pelota el equipo de Ceres. Tiene que aprovechar Huracán este momento de desconcierto. Del equipo visitante, ¿no? Resta 3 minutos 33 segundos para que termine el primer cuarto. La tiene Germán André. El Pato Borda que se mostraba como pantalla, pero la tiene ahora Zamudio. Casi en el poste bajo. Ahora ahí está, se va hundiendo en la zona pintada. La media vuelta de Zamudio, tiene el gol. Ahí está, sí. Doble la típica de Zamudio. Doble de Huracán. Ahora se pone a 1. 15-14, gana Central Argentino. Le ganó con el cuerpo a Benítez. Se acomodó y lanzó. La típica de Zamudio, por eso le dije, este es gol seguro. Vitar la va dejando para Salicru por el sector derecho. La marca es de Vecinos, el pase complicado. Un compromiso le dio Lizarraga. Diga que para los intereses de Central Argentino la tocó un hombre de Huracán y por eso será reposición por el fondo. González, que va a jugar por detrás. Quedarán 10 segundos en la posesión. A ver si no lo actualizan a 14. Se viene Martínez, el que usted nombró, Luis. Sí, señor. Hombre TNA. Ahí está. Es un pivot. A ver, ¿se va Lizarraga? No, Salicru. Bueno, dos faltas, está bien. Pensando no como el técnico de Vuelve Central. A jugar el tema interno el equipo visitante, ¿no? 3 minutos van a quedar para que termine el primer capítulo. El pase de pique para Martínez. La marca es de Zamudio. Martínez en el poste bajo y está, se eleva. Busca el doble. Doble de Martínez, el recién ingresado. Que apenas la agarra, convierte el doble. Es muy difícil pararlo Martínez abajo, ¿eh? A ver cómo se desenvuelven esta noche. Pelota de Vecinos. Juega para Zamudio por el eje de cancha. La va dejando para Gerbaudo. Gerbaudo con la pausa. El Pato Borda que amagaba. Penetra. Ahí está. La marca es de Martínez. Que le puso la mano en la cara. Y por eso el Pato le saca una falta y tiene dos lanzamientos. Sí. Martínez la primera. 17-14. Gana Central Argentino. Resta 2:38. Dos internos interesantes el equipo visitante, Martínez y Benítez. Más la movilidad que tiene Lizarraga en la base. O González o Lizarraga, cuando claro. Van. Movilidad y abajo también con Martínez. A ver, el Pato Borda con el primer lanzamiento, simple. Sí, simple de Huracán, simple del Pato. 17-15 ahora. Busca ponerse a uno el Pato Borda. Sí, simple. 2-2. 17-16 gana Central Argentino. Salida ahora de Lizarraga, la va dejando para el número 9, que es Vitar. Pase largo para Martínez. Doble. Martínez, las dos que tocó, dos adentro. Pero claro, le dice Sino. ¿Qué hago yo marcándolo a Martínez? Le saca una cabeza y media. Claro. Pelota que viene para Gerbaudo, se frena, la deja para Vecinos. Vecinos que amagaba, Zamudio, le iba a tirar, la marca es de Martínez, sigue Zamudio en la poste bajo, se la roba Martínez, le metió el manotazo y le quitó la pelota limpia. La tiene Lizarraga, ahora ya está en terreno antagonista, la va dejando por el medio para Benítez, Benítez que mete la pausa, juega con Vitar, Vitar y la pausa. El pase de pique, hay falta contra Lizarraga de Vecinos. Sí, señor.
Van a quedar 2 minutos exactos para que termine el primer cuarto, la primera falta de Huracán. La sí. primera falta para Sinos y para Huracán en equipo. Ahí está Martínez, bueno, el jugador de TNA, pero los movimientos me gusta. Entró Quintana. Quintana, bueno, se fue a sentar Benítez, a ver el pariente, ¿qué tal anda? A ver cómo va. El primo. Vitar. Juegue, primo. Pelota que viene para Martínez en el poste bajo. La marca es de Zamudio. Se viene Martínez. Pasos. ¿Pero? Así es. La pelota se le descontroló, no la tuvo fácil y ahí caminó. Entra Botici. Descansa González. Resta 1.53. Equipo largo el de Ceres, ¿eh? Sí. Entran buenos. Salen buenos y entran buenos, ¿no? Por lo menos, o de los conocidos desde ya hace tanto tiempo. En el básquet, pelota de Gerbaudo, 19-16, gana Central Argentino. Sinos que se planta para tres. Triple de Huracán, triple de Sinos, se plantó para tres a la carrera, como me gustan a mí esos triples. Triplazo para Huracán. Sí, señor. La tiene a la pelota ahora Vitar que mete la pausa. Martínez, Lizarraga que la pedía, la tiene Butichi que se frena, el número 7 que se planta para 3, el balón que da en el sexto, la casi la gana Vitar, Vitar parecido a Gerbaudo pero en el otro lado, la leyó que intentaba Gerbaudo para Germán Andrés, pero la pelota daba en el sexto, será reposición para la visita, resta 1-13. Vos sabés que si Gerbaudo la hubiese hecho jugar quizás otro resultado, sí. la intención fue buena, no salió. El triple de Sino sirvió para empatar el partido. 19 iguales. Ahí está Vitar para tres, triple. Triple. Triple para Central Argentino. 22-19. Cuando había empatado Huracán, ahora se pone tres arriba de vuelta. El equipo de Ceres la tiene el Pato Borda. Tiró solito, nadie lo marcó, ¿eh? Nadie. Solito y solo para tirar de tres. La tiene Germán Andrés, 47, 46 segundos. Van a quedar tres en la posesión. Germán Andrés, to. Golazo de Germán Andrés. La bandeja la dejó muerta en el sexto. Qué linda conversión. Y casi lo tocaron, ¿eh? Casi roba el bonus. La tiene Vitar. Va a cortinar Martínez. Se desprende por el medio. Hace el pick and roll, pero sigue jugando Vitar. El lanzamiento que viene. Doble. ¿Vale el doble y falta? A ver. No vale. No vale. El sí. 9. Zamudio. Pero sí tendrá dos lanzamientos. A 28 segundos del final del primer cuarto. Y va a la línea, ¿no? Si estaba lanzando. Ahí está. A ver. No va a la línea. ¿No va a la línea? No. ¿Por qué, Luis? ¿No sabes? Porque no estaba en tiro. Ah, bueno, quizás le cobró la falta antes. ¿Por qué? Porque cuando cobra y pita, estaba lanzando para dos. Ahí está con la pelota ahora, jugando Vitar. Saca el balón, la tiene Martínez en la zona pintada. Lanzaba para dos, recupera la pelota de acá y la tiene Gerbaudo. 15 segundos van a quedar. Se termina el primer cuarto y va por eso tranquilo. Germán Andrés, mira el reloj. Cuando se dio la vuelta casi se la roba Butichi, o por lo menos intentó eso. Zamudio, se manda Zamudio, busca la falta o la conversión. Gerroudo para dos, no le pega nada. Termina el primer cuarto, 22-21. Lindo partido y además ante el mejor de la zona, Huracán a uno, por uno pierde terminando el primer cuarto. Me dio la sensación en esta última jugada que la pelota quemó. No, nadie sabía quería qué hacer. Nadie quería tirar. Sí, aparte en la jugada anterior, donde se preparó Martínez para tirar de central argentino, los tres quedaron, tanto Gerbaudo como Zamudio y André, quedaron los tres parados ahí mirándolo y nadie atinó a saltar o a tapar esa pelota. Bueno, repasamos números goleadores. Hasta en este momento, ¿quién es? En Huracán el goleador es Fernando Borda con 6 puntos, Gerbaudo tiene 2, Sinos tiene 5 con una falta, Zamudio tiene 2, una falta, Fernando Borda 6 y Germán André 5 puntos. En la visita Sarecru 8 puntos, 2 faltas, Benítez 4 puntos, una falta, Vitar 3 puntos, González 3 puntos, una falta, Martínez 4 puntos, una falta. Ahí está, los números. En este comienzo de partido, terminó el primer cuarto, 22-21, está ganando el equipo de Central Argentino Olímpico de Ceres, solamente por un punto en este momento. Ya en un ratito nada más se vendrán los protagonistas para comenzar lo que es el segundo cuarto. Bueno, no se ha pedido ningún minuto en lo que es el primer cuarto. No, y buen marco de público, ¿eh? Sí. Hoy sí, hay buen marco de público. Sí, hoy sí, bastante gente ha venido. Y la expectativa, ¿no? La última fecha ante un rival importante y, exacto. Y con lo que se juega. También ha venido gente de Ceres claro. a apoyar a su equipo, más allá de la gente de Huracán.
La banda del verde. Sí, está con retardo la banda. Llega tarde. ¿Qué pasa? ¿Hoy qué partido había hoy? Hay que ponerle falta, ya es tarde esto. ¿Media falta? Claro, como en la escuela, ¿no? Se vendrá el arranque. ¿Qué hora es? A ver. El partido comenzó 21:30 y son, bueno, 9 menos 10. Han demorado un ratito los muchachos, que siempre la banda bullanguera de Huracán. Se pone en marcha el segundo cuarto. Estamos viviendo a través de Gigacom el partido, la última fecha de la fase regular. En el torneo federal de básquetbol la tiene Quintana, la va dejando para Lizarraga, el pase para Martínez. La marca es de Zamudio en la zona baja y está Martínez, media vuelta, gol. Doble, media vuelta, gol, le dije, doble, 24-21, gana Ceres. Bien Martínez, resta 9-40. Salida de Germán Andrea ahora, la tiene Huracán. Ya está en terreno antagonista, la va dejando para Sinos, la media vuelta, se frena, la saca para el Pato Borda con un doble largo, se viene, busca el doble, el balón que rebota en el cesto, le va quedando la salida rápida ahora a Vitar, Vitar que mete la pausa, la juega para Quintana, se va a mandar por el medio, mete la pausa, Quintana con el balón casi se le roba el Pato Borda, la deja para Vitar otra vez por el eje de cancha, Vitar que va jugando, la cortina es de Martínez, se aleja, anda para allá, le dice, ahora juguemos por acá, lo viene a marcar, 6 segundos en la posesión, la tiene Lizarraga que poco ha aparecido, por lo menos en los goles, y poco lo he nombrado. Martínez lanzó para 2. Extraño lo de Lizarraga, Verón. Ah, ya va a aparecer. No ha estado participativo. No, dio pase nada más, claro. Marcó, nada más. Ahí está Germán André, se planta para 3. Erra Germán André, la baja Martínez de una nube. El duelo frente a Zamudio, el 14 contra el 9. La deja Quintana para Vitar, Vitar con la pausa, el pase de pique para Quintana, que si se la roba el Pato Borda. Quintana con la media vuelta, busca el doble, quedó corto en el lanzamiento, no sé si quiso lanzar o dar un pase. La tiene el Pato Borda, la cambia para Sinos, tírele de 3, Sinos. Ahí está, se eleva para 3 el lanzamiento, con suspenso, casi termina cayendo dentro. 2 tiros por un peso, no, juega con Gerraudo, porque le había quedado rebote de Sinos. Y parecía que iba a tirar nuevamente. 24-21, gana Central Argentino. Se manda Germaudo. Doble golazo. Se pone a 1, Huracán. 24-23, pierde. Buena mandada frente al coloradito Lizarraga. Resta 8 minutos 10 para que termine el primer tiempo. La tiene Martínez. Lo viene a buscar a domicilio Vitar. La marca es de Germaudo. Lo va a coordinar Martínez. Sale por este sector izquierdo. La media vuelta. Se quedó con la pelota Germaudo. Se fue sin pelota. Martínez, ahí está. Se viene Zamudio. Doble. Doble de Huracán, bien, entre Gerraudo, que robó esa pelota, y Zamudio, gran conversión. Buena marca sobre todo Huracán, después salió rápido en contragolpe. Lizarraga con la americana, la va dejando para Butichi, Butichi, Vitar. Falta en ataque de Martínez frente a Zamudio. El partido a todo esto está 25-24, pasó al frente Huracán por primera vez. Ya ganaba por 3 con aquel tiro del Pato, pero ahora pasa por 1 arriba. Segunda falta para Martínez. Van a quedar 7 minutos 44 segundos del primer tiempo, para que termine el primer tiempo. Restan de, ¿no? Quedan 7:44 de este segundo cuarto. Germán Andrés que va jugando con Gerraudo. Sale Cruz que está en cancha nuevamente con la presión alta, pero sale con explosión Gerraudo. La cambia por la izquierda para Sinos. Le iba a tirar de 3. Mete la pausa. La deja para el Pato Borda. Borda jugando con Germán. Se viene Andrés ahora. La marca es de Benítez. Se manda Germán. Busca el doble. La baja de una nube. González la recupera Germán, pero hay falta. Y me parece que sí, porque cuando la ganaba Benítez le metió la mano. Y por eso será reposición para Central Argentino Olímpico. La primera falta para Germán Andrés. Con tema falta, Sinos tiene una, Zamudio una y ahora Germán Andrés recién otra más. Ahí está, las faltas a este momento del partido, en este instante. 25-24, gana Huracán. Por 1 arriba se planta González de 13, erró González. Le queda el Pato Borda, rebote. Saldrá Gerraudo. Resta 7 minutos 13, 7 minutos 12 para que expire la primera mitad. La pelota que rebota la toca Sadi Cruz, por eso es de Huracán. Reposición lateral aquí abajo nuestro casi. Reposición desde el costado, va a jugar Sinos. El Pato Borda que recibe la americana, se muestra Germán André, se frena porque Esteban Martínez le cerró los caminos. Sale Germán ahora en 6:75 de abajo, jugando con Zamudio. Zamudio que se planta para 3. El balón queda en el sexto. La baja bien Benítez. Alarga el juego ahora para González. Con el pase de pique para Martínez. Jugará frente a Zamudio. Le planta, le pone en los kilos Zamudio para que no pase Martínez. La media vuelta salió de adentro. Esta la gana Sally Cruz. Buena pelota recuperada. Luego se ensució la jugada. Pero hay falta de Gerraudo, si mal no veo. Sí, Gerraudo. Segunda falta en equipo para Huracán. Esos chiquititos que aparecen por atrás, ¿cómo te complican? Viste cómo es Gerraudo. Y acá Sally Cruz también. También Sally Cruz. Y hoy Butichi también intentó también algo igual. Restan 6 minutos 45, se ha jugado bastante, no se ha detenido hasta esta, recién hace un ratito estábamos en 8 y desde los 8 minutos hasta ahora recién se detuvo el reloj
Juega, sale Cruz González. Casi pase complicado para Benítez. La tiene el Pato Borda. Se eleva Benítez para dos. Cerró el central argentino. Será salida para Huracán. Salida para Gerbaudo. Traslada la pelota. La deja para Germán André. 25-24. El reloj de partido. El Pato Borda. Lo mandaron. Que lo derribaron. A ver. El número 7. El 8. Ah, no, el 7. Sí. El 7. Butichi. 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 Butichi con la falta. La primera. En Paloma cayó el Pato Borda contra el parquet. ¡Hay minuto! Sí, pedido por Lancelotti, el técnico del equipo visitante. Restan 6 minutos, 25 segundos para que termine el primer tiempo. 25-24, hace un rato estamos con este marcador. Poco goleo, no se ha trabado tanto. Pero, bueno, ahora sí, pero muchos erráticos se han puesto en este segmento del partido. 4-2 está ganando Huracán en este cuarto en casi 4 minutos de juego. Claro, sí. Poco goleo también para este cuarto. Bueno, en este cuarto. En total 6 puntos. Claro, en el anterior fue 22-21, ¿no? Claro. Pero lo que puede pasar en 3 minutos de básquet, sí. 20-20. A veces baja el nivel, por sí. Ahí en una ráfaga meten 10 puntos cada uno, es así. Muchas veces en el juego puede haber mucha marca, puede estar errático, como así también. O abierto. Se abre el aro y para cualquiera de los dos. O a veces golpe por golpe y ahí vienen los puntos. Ese va dando, ¿no? Pero en este momento, en este lapso de partido, está así. Y hace un rato están en 25-24. Y como dijo Luis, solamente 4-2 está ganando Huracán este cuarto. Y en total son 6 puntos nada más en este segundo capítulo. Huracán tiene en el banco a Stegmeier y a Gonet. Sí, no han entrado. Bueno, no. Hay que ver porque a veces Columba no los pone casi nunca en todo el partido. Hay que ver a quién le toca no jugar casi nada en este encuentro. El partido pasado le pasó a Stegmeier. A veces le ha pasado a Gonet. A ver, ¿a quién le toca ahora, no? Germán André con la americana se va a mandar la perdida con Martínez, pero el rebote le va quedando a Zamudio. La marca es de Benítez, se manda a Zamudio. Hay falta de Benítez, dice el árbitro. A ver, cuando ratifique, así es. No, al 8, la segunda. 6 minutos, 11 segundos para que termine el primer tiempo. Los jugadores de Huracán han hecho cargar a los dos internos del equipo visitante en casi un cuarto y medio. Ahí está Sinos para tres, cerraba. Sí. Con dos faltas cada uno, ¿no? Se han ocupado en eso y han sacado faltas. El equipo visitante la tiene Gerraudo, Sali Cruz que lo marca. Le mete el manotazo por detrás para intentar robarle la pelota. La recupera ahora el Butichi y se viene por el medio. Mete la pausa, el freno. Juega con Martínez. Mete la pausa también y levanta la cabeza. Juega con Benítez que viene como trailer doble. Doble y falta. Y da el bonus para Benítez. 26-25 ahora gana por uno arriba. Central argentino, la falta de Gerbaudo. De Ignacio Gerbaudo, el cordobés. A la línea irá Benítez, el número 8. 5 minutos 47 segundos van a quedar del segundo cuarto. A la línea Benítez. 3 faltas en equipo para ambos. Va Benítez para completar jugada de 3 puntos. Manos arriba, con suspenso erró. No pudo sacar el bonus. Salida de Gerbaudo. Pelota de Huracán larga con Sinos que enfrenta al aro y va a jugar frente a Sali Cruz con Germán André. La tiene Germán, se eleva en suspensión, busca el doble, no le pegó nada. Germán André, salida rápida de González, a ver si aprovecha Central Argentino. Si viene Martínez, busca el doble, doble. Doble de Central Argentino Olímpico de Ceres, doble de Martínez, 28-25. De contragolpe demoledor es Ceres hasta ahora, ¿no? Claro, y más si das la ventaja como Germán André que no está tirando y no le está pegando nada. Y para colmo terminan en conversión los de Central Argentino. Se pone complicado y por eso está ganando nuevamente el equipo visitante. La tiene Sinos para tres. ¡Sinos, triple! ¡Triple! ¡Triple de Huracán, triple de Sinos! 28 iguales, resta 5 minutos. Primera bomba de Sinos en este cuarto. Ya había metido una en el primero. Benítez que se para en el eje de cancha, juega con Butichi, solito Martínez y la agarra y tira para dos. Pedía la falta, no hay, dice el árbitro. Cuando lanzaba, pedía Martínez. Salida de Gerbaudo. Mete el manotazo González, no pudo robarle la pelota. La tiene Zamudio. Zamudio con Germán André. Se va a mandar. Germán va a penetrar. Mete la pausa. Se queda sin pique. Saca la pelota. La tiene Zamudio. 4:35 para que termine el primer tiempo. 28 iguales. El Pato Borda para 13. Balón que da en el sexto. Lo baja de una nube González. Y sale con explosión, con velocidad por el medio. Mete la pausa. Jugará el uno contra uno frente a Sinos. Saca la pelota.
pelota para Martínez. Martínez con la pausa. Sali Cruz con el balón. Ahí está. Busca el doble. No. González. Saca en 6.75. La tiene Benítez. Benítez en la media luna. El lanzamiento para doble. Doble. Doble de Benítez. Desde la zona ya pintada. 30-28 gana ahora. Interesante el zurdito Benítez, ¿eh? Sí. Bastante interesante. Juvenil, además. Juega el Pato Borda, la deja Vacinos, la toca André. Ah. Se interpuso en el pase entre el Pato y Gerro Audo y pierde la pelota Huracán. Y se viene el cambio. Sí. A ver. Qué noche, ¿no? Por lo menos a ver, sí. Germán André, que si va a descansar. Ingresó Quintana. Ingresó Quintana, no, pero no hay cambio en Huracán. Pensé que le iban a cambiar. A Germán, por ahora, no le están saliendo las cosas. No. Por ahora. En el goleo, claro. Sí, en las asistencias. Sí, en las asistencias, pero en el goleo no. González para 13, balón que era, intentaba con Cristal, pero termina yéndose fuera. La deja Sinos al domicilio para Gerbaudo. Gerbaudo jugará con el Pato Borda. Germán André ahora, por arriba para Zamudio. En el poste bajo Zamudio, la media vuelta frente a la marca de Quintana. La tapa la de González, la recupera Zamudio. ¡Doble falta! Doble falta. Cuando lo tapaban, recuperó. Bueno, le quedó el rebote, mejor dicho. Y se elevó y le cometieron la falta. 30 iguales, va la línea. Falta de Quintana. ¿La primera? Sí. Sí, sí, la primera para Quintana. 3 minutos 34 segundos, 5 décimas para que termine el primer tiempo. En la línea va Zamudio para completar jugada de 3 puntos. Manos arriba, simple. Simple de Huracán, simple de Zamudio. 31-30, ahora gana Huracán por 1 arriba. Sale Sali Cruz, la va dejando para Butichi. Butichi con la pausa, juega con Quintana. Quintana que la deja a domicilio para que venga a buscarla González. González con el balón, ahí está, se manda, penetra, busca el doble y falta. Doble y falta. Doble y falta, González penetró. ¿Y la falta de quién? Zamudio. ¿De Zamudio cuánta? ¿La primera? Segunda. No, segunda. Segunda de Zamudio. En Huracán tienen dos faltas, Gerbaudo y Zamudio. 3 minutos 21 segundos para que termine el segundo cuarto. 32-31 gana Central Argentino. Va con el lanzamiento González. Erró González. Salida ahora para Gerbaudo. Sale Huracán. Ya cruza la línea que divide en dos el rectángulo de juego. La va dejando Zamudio a domicilio para Gerbaudo. Gerbaudo en 6.75. Lo deja parado González. Penetra. Que lo corto. Fue muy buena. Luego cayó de pecho al parqueta. Y está la tapa de Andrés. Pero con falta. Cuando se elevaba para dos, Benítez. Germán André, que fue a cortarlo. Mejor si era sin falta, pero había que cortarlo igual. La segunda para el equipo de Huracán. Sí, le toca la mano. La intención fue la tapa, pero el brazo de Benítez es un poco más largo, entonces hace que le toque el brazo, ¿no? Clarita, además. Ah, sí, eso sí. Irá la línea Benítez. 32-31, 3 minutos, 3 segundos. Para que expire el primer tiempo, Benítez, que va a ir con el lanzamiento. Ya está en penalización Huracán y, bueno, Central casi lo mismo, porque en la próxima falta llegará a tirar Huracán el lanzamiento. Erró Benítez. Erró el número 8. Va a ir con el segundo lanzamiento Benítez. Bota la americana, mira fijamente el aro y está manos arriba. Simple. Todo red, simple para Benítez. Simple para Central Argentino. Salida ahora para el Pato Borda. La tiene Gerbaudo. Menos de 3 minutos. 2 minutos 54 segundos para ser exactos. Quedan de este segundo cuarto. La tiene Germán Gerbaudo. Sinos. Sinos con el balón. Juega para Zamudio. Lo presiona Benítez. Se pone en posición de marca y de defensa. Zamudio con el balón. La saca para Germán André. Un toquecito para Sines por el eje de cancha. Un segundo. Lanzaba para 13. Rápido. Le queda Sali Cruz. La salida rápida de Central Argentino. Sali Cruz. La tira por arriba para Quintana. Para González. Mete la pausa. González que pide cortina de Benítez. Ahí está. Benítez que se defiende por el medio. Pero la juegan para Sali Cruz. El toquecito para Benítez en el poste bajo. Lo marcan dos. Le roba Sinos. Y la recupera Quintana. Pero ahí. Falta de Benítez. Sí, claro. Sí. La cobra el árbitro de aquí debajo. Falta de Benítez. La tercera. Auténtico Benítez, jugador importante. Y ya con tres faltas a 2.23 del final del primer tiempo. Esas son las faltas de los juveniles innecesarias. Ah, pues no sirve de nada. Estás con la pelota en tu aro. Claro, la falta de experiencia. Ahí está, irá la línea Sinos. Con el lanzamiento, el número 5. 2 minutos 23. Van a quedar de este primer tiempo. Sino simple. Con suspenso. Daban la base del sexto con el Cristal.
y luego termina ingresando. Vacinos con el segundo lanzamiento, mira fijamente el aro. Ahí está, manos arriba, simple, sí, simple. Simple para Huracán, 2 de 2, 100% en los lanzamientos, 33, diga 33, 33 iguales. Los puntos de Sinos han servido para empatar el encuentro. En el primer cuarto pasó lo mismo con un triple, ahora en este segundo también, y ahora con estos simples le da la posibilidad a Huracán de empatar. Martínez en la zona pintada, saca la pelota para que la tenga Salicru, se va a mandar Salicru, la juega para Lizarraga, casi la pierde con Gerbaudo, en el pase complicado, ¿no? Por Lizarraga, ¿no? Ahí está Quintana, hay falta de Gerbaudo. Y era falta, ¿no? Gerbaudo va saltando, agarrando al que tiene la pelota. La tercera. Tercera también, otro importante en Huracán, Gerbaudo con tres faltas. 2 minutos 7 segundos. Hay minuto. Repasamos goleadores y faltas. Lo pide Pablo Columba. Le dice, pero. Le dice Gerbaudo, no lo toqué, lo agarraste, le dice el árbitro. ¿Qué quiere que te haga? Claro, no. Además. Bueno, también no importa si fue a uno o fue el otro, pero iba buscando la pelota, se descontroló en ese instante y por eso comete la falta. Mira, tac, 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 tac. Claro, sí. 33 iguales ya los dos en penalización. ¿Goleador de partido a esta hora? Sinos con 10. Sinos con 10. El Huracán 10. Con 10, exactamente. Y Benítez en la visita con 9. 9. Así que bueno, el primer hombre con dos dígitos es Sinos. Con esas bombas. Sí, dos triples. Dos triples y alguna conversión. Dos triples, un doble. Y dos simples. Dos triples, un doble y dos simples. Para el número de 10 conversiones. Ahora están en el minuto. Se termina nada más en un ratito. Pero buen partido igualmente. Y además el marcador habla por sí solo, ¿no? 33 iguales, muy peleado. Y cuando gana uno es por poca diferencia. Cuando pasó al frente el equipo visitante. Hasta ahora sí. Estamos viendo un entretenido partido. Más allá de los errores propios y ajenos. Sí, porque hay errores en todos lados dentro del juego, pero hubo jugadas interesantes de uno y otro, más allá de las individualidades. Pero Huracán no pudo pasar al frente, no, en esto. Solamente por uno, pero no con esa, a veces, 5 puntos que ha sacado, o un poco más, no sé cuál ha sido la máxima, pero no ha podido despegarse. Ingresó Lanche en Huracán. Ahí está Lanche en Huracán, Quintana que erró el primer lanzamiento, irá con el segundo, la segunda oportunidad. En lugar de Gerbaudo. Qué responsabilidad para el pibe. No sí. sé. Pero está bien, en algún momento tiene ¿sí? que empezar a jugar. Ahí está, simple de Quintana, simple de central argentino. Pelota para Sinos, la deja para Germán André. Pelota para el Pato Borda, que sirve ahí de pasador en el medio para dejarla para Sinos. Se manda Sinos de base neto ahora, porque obviamente no le van a cargar toda la responsabilidad a Lanche. Germán André, pelota para Lanche, la juega Hugo, la deja para el Pato Borda, se va a mandar, penetra, se la roba ahora, González lo sigue Lanche por detrás, González que mira el espejo retrovisor y mete la pausa, la deja para Salicru, se va a mandar Salicru, el toque que viene para Quintana, Salicru por puerta de atrás, va de pasada nada más, la tiene González, González de Izarraga, el Colorado para 3, erró, pero le queda Martínez y vuelta a empezar y la regala Martínez, la recupera Lanche, la va dejando para Sinos, buena pelota ganada, y cobró el árbitro, vuelta de campo. Vuelta de campo. Yo no la vi porque salió bien desde el córner. Fue milimétrica, ¿eh? Claro. Entre Lanche y Sino. No protesta la gente de Huracán. Ahí está, la tiene González, sigue el juego. Martínez lo triplican en la marca. Martínez, un bombazo le pasó, le dio a Quintana. Será salida para Huracán, resta 1.20 para que termine el primer tiempo. Milimétrico. Acá no lo vemos porque sale del córner de la izquierda de su pantalla. Ahí de atrás y no se ve quién la toca cuando parte de la pelota. Será salida, la tiene Zamudio, juega para Germán André, que pone tranquilidad en este momento de ebullición. Pelota de Germán André, la deja para el Pato Borda, 1-10 para que termine el primer tiempo. Zamudio, Germán le va a tirar este loco y le va a tirar y se arrepintió en la marcha y buscó la falta. Martínez fue a morder el anzuelo. ¿Y la falta? Pero claro. Ah, no. Germán. Lo de Gonzalo, lo de Martín. Pero aparte lo esperó, parece que venía a hacerme la falta, le dijo, porque lo quedó mirando y le mostró la pelota. La tercera para Martínez. Atendi también, otro hombre que se empieza a llenar de faltas, ¿no? Ya 3. La próxima estás en Capilla. Un detalle, Borda todo el tiempo lo ubica en la cancha Lanche. Y claro, sí, está bien el trabajo también del Pato. Es un hombre con tanta experiencia. Erró Germán André el primer lanzamiento.
34 a 33 está ganando Central Argentino por uno, y ahora y buscaba empatar y no pudo, erró los dos Germán. Por lo menos este primer tiempo no ha sido el mejor, sin dudas. 5 puntos en el primer cuarto de Germán. Salicruz le va dejando para González, González para Quintana, Quintana que la regala, la recupera Lanche. Buena pelota ganada del pibe, la tiene Lanche, mete la pausa, la cambia bien para Sinos. Bien que levantó la cabeza, no se enseguezó y fue hacia el aro. El pase para Lanche, bajo las tablas. Doble de Huracán, bien Germán. Bien André por verlo a Lanche bajo las tablas, solito y solo, doble adentro. Qué buena asistencia, perdón Milo. Sí, primero 2 puntos para Lanche y gran jugada en equipo. Buena jugada, ahí está, la tiene González, la saca para Lizarraga, Lizarraga González para tres, triple. Triple. Triple de Central Argentino, triple de González, 37 a 35. 15 segundos van a quedar. Largo, triple largo, ¿eh? Sí, larguísimo. Desde el patio de su casa. Pelota que la tiene André, 9 segundos, 8, 7, 6, 5. Juega para Zamudio, la recupera Quintana, 4 segundos, 3, 2. La tiene González, tírele González, saca para Quintana, le va a tirar. Y le voló una vida, González era el hombre al lanzar, pero jugó una más. Terminó el primer tiempo, 37 a 35 está ganando Central Argentino Olímpico de Ceres. Repasamos detalles del partido, números y goleadores con Luis Verón y Milena Redondo. Partido lindo y entretenido, más que nada este segundo cuarto. Central Argentino Olímpico de Ceres es el puntero con 40 puntos en esta división. Santa Fe es el mejor y Huracán se jugó siempre en los puestos hasta el tercero, creo que llegó después 4, 5, 6, siempre se mantuvo en esa zona. En Huracán, Gerbaudo tiene 4 puntos, 3 faltas. Sinos, 10 puntos, 1 falta. Lanche, 2 puntos. Zamudio, 8 y 2 faltas. Borda, 6 puntos, 0 falta. Y Germán André, 5 puntos, 2 faltas. En la visita, Salicruz tiene 8 puntos, 2 faltas. Lizarraga, nada de nada. Butichi, 1 falta, 0 punto. Benítez, 9 puntos, 3 faltas. Vitar, 3 puntos, 0 falta. González, 8 puntos, 1 falta. Quintana, 1 falta, 1 punto. Y Martínez, 8 puntos y 3 faltas. Ahí está, los detalles y los números de este primer tiempo. El que ha estado irreconocible es Lizarraga, ¿no? Porque Lizarraga por un lado y Germán André. Mirá, sí, cómo se va Germán. Sí, cabizbajo. Y Lizarraga también, ¿no? A ver, lo de Germán André, no le salió el goleo, pero las asistencias que dio hizo convertir. Hizo convertir muchos puntos, pero es como el goleador, ¿no? Uno, él claro, vive del punto y en su cabeza juega eso. Así que bueno, por un lado, como dice Luis, irreconocible de Germán, por lo menos en el goleo. Y Lizarraga de pasador, un jugador como Lizarraga no puede dar de pasador nada más en el partido. Veremos qué nos depara de la segunda mitad. ¿Vamos a la pausa? Vamos. A la pausa y ya venimos con el segundo tiempo entre Huracán y Central Argentino Olímpico de Ceres. Muy bien amigos, volvemos luego de la pausa comercial para seguir disfrutando de este segundo tiempo entre Huracán y Central Argentino Olímpico de Ceres, en un partido que hasta el momento está ganando el equipo visitante 37 a 35, así que apasionante encuentro en esta última fecha de la fase regular. Ha sido parejito el encuentro durante
estos primeros 20 minutos, Rodrigo. Sí, la verdad, buen partido. Sí, buen partido. Yo me esperaba desde la previa, digamos, siguiendo más o menos lo que es Central Argentino, los puntos que tiene en la tabla de posiciones, como algo más arrasador de alguna manera, pero respondió bien Huracán, aunque no pudo despegarse todavía del empate y del resultado. Claro, al ser puntero y el mejor, se esperaba quizás una ventaja suprema, pero está ahí el partido. Huracán está haciendo buen partido. Sí, ahí está el quinteto de Huracán, sigue Lanche, sigue Hugo. Está bueno que le den la confianza a Hugo Lanche. Se vendría el arranque del segundo tiempo, del tercer cuarto. Falta que agarre un poco más de goleo Germán Andrés en Huracán, ¿eh? Germán Andrés que la deja para Sino. Se arrancó el segundo tiempo. Estabas viendo a través de la pantalla de Gigacom en alta definición el básquet del torneo federal, última fecha de la fase regular. Se define posiciones pensando en los playoffs. En los playoffs que se vienen en poco tiempo. La pierde Germán Andrés, le metió el manotazo a Martínez, pero la pelota rebotó hacia el costado y por eso será reposición lateral para Huracán. Le da la bendición al árbitro a la pelota y esta juega André otra vez. Sinos juega a Zamudio por el medio. Martínez que de pasada intentaba robar la doble de Zamudio. Doble de Huracán, doble de Nicolás Zamudio. 37 iguales. Permiso, dijo Zamudio, se mandó el doble. Permiso, ¿puedo pasar por aquí? Sí, y consiguió el doble. Benítez con la americana Lizarraga que se mostraba por el medio. Lizarraga que defiende, recibe la pelota. Benítez se quedaba sin pase. Salicruz juega ahora para Vitar de dos. Doble del equipo de Ceres. 39-37, gana ahora. 5 puntos para el 9 Vitar. Pelota que viene para Sinos. Sinos que la va dejando para Zamudio. 9 minutos van a quedar de este tercer cuarto. El Pato Borda que recibe, se planta, saca la pelota para Sinos, se va a mandar por puerta de atrás, ve el espacio, busca el doble. Doble de Huracán, doble de Sinos, gran conversión. 39 iguales. Qué bien lo hizo pasar al peladito Lizarraga de largo. Ahí está con la pelota Salicruz, sí. Le vendió un buzón. Pelota de Lizarraga, Salicruz, frente a la marca del Pato y también de Lanche. Balón de Vitar, la sacan ahora, Salicruz con un doble, largo, doble. Doble de Central Argentino, 41-39. Después de un primer tiempo con 8 puntos, un primer cuarto con 8 puntos Salicruz, ahora vuelve a convertir. Pelota de Sinos, 8 minutos 15 para que termine el tercer cuarto. Sinos que domina, Germán Andrés que se manda a buscar romper el maleficio. No consigue el doble, se lamenta Germán. En esa jugada estaba solo Lanche en aquel sector. La saca ahora Vitar para Lizarraga, triple. Acá estoy, dice Lizarraga. Triple de Central Argentino, 44-39 gana. ¿Usted no quería ver a Lizarraga? Primero, ahí lo tiene. Bombazo de Lizarraga, el Pato Borda, doble. Le miró el Pato por el espejo retrovisor para ver si alguien venía para sacar la falta, pero no. Buena asistencia de Germán Andrés, se llevó a 3. Sí, bien Germán. Salicruz con la americana, 44-41, está ganando el equipo de Ceres. Pelota para Martínez, a domicilio de espaldas le da el pase a Lizarraga, buscaba el doble, casi convierte. La tiene Sinos ahora, mete la pausa, levanta la cabeza, la va a cambiar con Germán Andrés con un toque para Zamudio. La tiene Huracán, mete la pausa ahora, juega con Zamudio que domina a Germán Andrés. Le va a plantar, se tira de 3, triple. Triple, rompe el maleficio Germán. Triplazo de Huracán, 44 iguales. Ahora sí, 8 puntos para el hombre de Esperanza. La casa está en orden, podemos decir. Ahora sí, a ver si mete 2 o 3 más. Vitar Martínez en la zona pintada, se eleva para doble. Doble de Central Argentino, 46-44, qué lindo partido de toma y daca se hace en este momento. Balón de Sinos que mete la pausa, la marca es de Vitar. Sigue Sinos de aquí por allá, la juega por el medio para el Pato Borda. Borda con Germán André. Germán con la americana. La marca es de Salicruz. Le marca el camino para que vaya. Germán con los saltitos. Golazo doble. Doble de Huracán. Doble de Germán. Los segundos puntos consecutivos para Huracán desde André. 5 puntos en este cuarto ya. 46 iguales. Pierde Vitar. Se enoja con Benítez porque le sacó la pelota complicada. Y por eso es pérdida para el equipo de Ceres. Hasta el momento el goleador de Huracán sigue siendo Sinos con 12 puntos. Sinos con 12. Apareció Germán Andrés, al menos en estos minutos del tercer cuarto. Y se empieza a acercar con el goleo, pelota de Sinos. Ahí está el Pato con Germán ahora. 6 minutos 10 segundos para que termine el tercer cuarto y falta, no vale nada.
Falta de Sally Cruz. El número 4, ¿cuántas tiene? La tercera. Exacto. Tercer falta para Sally Cruz. Son muchos con tres faltas. Y se cruzan los perritos. Sí, Sally Cruz, la visita, Benítez y Martínez tienes tres faltas. En el equipo local solo Gerbaudo. Será reposición lateral para Huracán. Esperan que se corran los perritos para aquel sector. Germán Andrés jugará desde el lateral. Los llaman de todos lados, los perritos, sí. No saben para dónde ir ahora. Que se pongan de acuerdo para llamar, ¿no? Se lo vuelven loco el pobre perro. Será reposición lateral para Huracán. 6 minutos 10 segundos van a quedar de este tercer cuarto. La tiene Germán André, la juega para Sinosinos con André ahora. 46 iguales, marcador de partido, la marca es de Benítez. Se viene Germán André por puerta de atrás, aquí está, se eleva para dos. Erró, quedó corto el lanzamiento. La saca Lizarraga con el giro. Lobre para Sally Cruz con esto, con la pausa. La juega ahora para Benítez. Benítez que se eleva, doble, largo. Erró, daban el sexto, la pelota le queda a Zamudio. Se da salida para Huracán, la tiene, la regala Germán André. Dormido y está Vitar, doble. Doble de Central Argentino. Se durmió André, no miró que estaba cerca de Vitar. Sí, señor. Y no le llegó la pelota a Sinos. Se interpuso antes el jugador de Ceres. Juega el balón, el Pato Borda se manda por la zona pintada. Saca el balón para Zamudio. Zamudio que se eleva, pisa para dos. Doble de Huracán, doble de Zamudio. Pisó línea y por eso vale doble. Cerquita, ¿no? Por un poquito era triple. Pelota de Sally Cruz. Jugando por el sector izquierdo Sally Cruz. Se queda sin pique ahora, deja la pelota para que la tenga Vitar. Vitar que levanta la cabeza, vuelve a jugar con Benítez. Benítez con Lizarraga, Lizarraga, Vitar. Se va a mandar, va a penetrar la marca de Sinos. Ahí está un doble largo que busca. Erró el doble. Tiene la pelota en la salida ahora Alberto Borda, la juega para Sinos. Salida de Huracán, ya está en terreno antagonista ahora. Y falta de Vitar, clarita, más clara que el agua. La falta, ¿cuántas tiene Vitar? La primera. La primera de Vitar. Será reposición lateral para el equipo de Huracán. 4 minutos 57 segundos para que termine el tercer cuarto. 48 iguales. Marcador de partido. Va a reponer Sinos desde el lateral por aquí detrás. La tiene Germán André. Hugo Lanche. Lanche con Americana. Ve el espacio. Penetra Lanche. Saca la pelota. La deja para Sinos. Para 13. Rosinos. La cacheteaba esa pelota. Vitar. La va dejando para que salga Sally Cruz. En terreno contrario. Campo contrario para Benítez. Benítez que mete la pausa. Jugando ahora con Lizarraga. Lizarraga, Vitar. Martínez. Lizarraga que se quiere plantar para 3. Tiró y erró. No le pegó nada. La recuperó Sally Cruz. Y es pelota del Central Argentino Olímpico de Ceres. Resta 4 minutos 32 segundos. Resta 4 minutos 32 segundos para que expire el tercer cuarto. 8 segundos en ataque tiene. 8 segundos, 7, 6. Y el reloj que corre y se arrega con la Americana. El pase cruzado para que venga a Vitar por puerta de atrás. Ahí está, busca el doble y falta. Consigue la falta del Pato. Irá a la línea, habla Vitar con el Pato. ¿Cuántas tiene la cuarta? No, Borda la primera. La primera, pensé que era de los dotes de los hombres con tres faltas. No, Gerbaudo es. Claro, Gerbaudo. A la línea va Vitar. Zamudio que se queja. Vitar adentro que convierte. Por uno arriba, 49-48. Está ganando ahora. Irá con el segundo lanzamiento Vitar. Para completar los dos lanzamientos. A ver, convirtió el primero, buscará el segundo. Manos arriba, simple, 2 de 2. Simple para el equipo de Ceres. ¿Se acuerdan de todos los parientes de los árbitros, la gente? Los recordaba, ¿no? Para la lejanía, ¿no? Los piensen. Pelota del Pato Borda. Borda con la Americana por el eje de cancha. Busca pase. 8 segundos en la posesión. Zamudio que enfrenta al aro frente a Martínez. Ahí está Zamudio en la zona pintada de la media vuelta. Busca el doble. Quedó corto. La recupera Martínez. Y salida rápida para Sally Cruz. Se viene Sally Cruz con el balón. Juega Sally Cruz. Saca la pelota para Lizarraga. Para 3. Tac, tac, tac. Y afuera. Pero no acomodado. Y está a doble. Vitar. Doble de Central Argentino Olímpico de Ceres. Se durmió en la siesta eterna bajo la zona pintada. Se la sacó de las manos Germán André otra vez. Germán André que hoy regaló una y ahora se la quitaron de las manos increíblemente. Pero antes le iba de justo, estaba diciendo a Lizarraga, no esperaba que la recuperen de esa forma. Desacomodado tira Lizarraga, de igual manera casi había convertido el triple. Van a quedar 3 minutos 47 segundos de este tercer cuarto. Germán André que está contrariado, se lo ve en la cara. No están saliendo las cosas como él quiere, ¿no?
porque está bien que sí, ha asistido, hoy, pero... Hoy es de Cali de Arena. El Pato borra para 3, cerró el Pato, la baja Martínez de una nube. La va dejando para que saque Vitar con Lizarraga, Lizarraga con Salicruz. Casi la pierde y la perdió nomás con Borda. Se viene Germán Andrés por el sector izquierdo, se manda por el medio, busca el doble, ahí está, erró, corrige el Anche, doble. Doble de Huracán, Hugo Lanche, el hombre que recuperó la pelota luego que Germán Andrés había quedado corto y le cometen la falta, un lanzamiento y el bonus. Y le saca la cuarta falta a Salicruz, claro. Importante lo que ha hecho Lanche en su ingreso y más que nada en este instante. Doble y falta y le saca la cuarta falta a Salicruz, al número 4. Ahí está Hugo Lanche para completar jugada de 3 puntos. Cerró Lanche. Salida ahora del equipo visitante de la tienda central argentino. Jugando la pelota Vitar. Vitar con el balón. Lanche que lo marca, lo cortina Martínez. Sacan la pelota, la tiene Lizarraga. Lo presionan entre dos. Al paso hacia el medio para Benítez. Solo doble. Doble con Cristal adentro. Con Cristal y gol. 54-50 gana central argentino. El Pato Borda la deja para Germán André. Balón de el Esperancino, se viene Germán, mete la pausa, André que va a jugar para el Pato Borda, se planta para 3. No. Sí señor, vale el triple, vale. Vale el triple. Y la falta. El número 8. Contra, pero la cobró adentro la falta. Por eso, no, obviamente no es lanzamiento. La cuarta para Benítez. 54-53 está ganando Central Argentino. Resta 2.52 para que termine el tercer cuarto. La tiene Germán Andrés. La carrera para 3. Viene el sexto. La tiene la pelota González. González que mete la pausa abajo corriendo ahora. Acelera por el medio. La saca para que la tenga Vitar. El balón que rebota. La recupera bien. Germán Andrés larga para Zamudio. Lo complicó. El pase al medio. La regala Huracán. Lo tiene la pelota Martínez. Y ahora la tiene Lizarraga. Tranquilo. Acomoda la tropa Martínez. Lizarraga. A ver, falta de Zamudio, lo desparramó Martínez, casi lo termina a matar contra la publicidad en aquel sector. El 9. A tercero de Zamudio. Van a quedar 2 minutos 27 segundos para que termine el tercer cuarto. Lindo partido, 54-53, está ganando el equipo de Ceres. Juega González. Pelota para Benítez, Lizarraga, Vitar. Con el eje de cancha, detenido, usted lo está viendo. Que está buscando receptor. El pase para Martínez. Zamudio que lo marca, Martínez que lanza para 2. Lizarraga que comete falta cuando intentaba ganar esa pelota. Sinos. Contra Sinos, 2 lanzamientos. Hoy las faltas fueron de Benítez y de Borda. Una para cada uno. A la línea. Iracinos. 54-53 gana. Tiene la posibilidad de, si mete los dos, pasar al frente por uno. Huracán. Lizarraga, el autor de la falta ahora. El 5. Ahí está. Sinos, manos arriba. Rosinos. No va a pasar arriba si convierte, sino solamente empatará. A ver si puede llegar a empatar por lo menos. Ahí está Sinos, manos arriba. Simple empate. 54 iguales, 2-14. Para que termine el tercer cuarto. Salida de Vitar. Juega con González. González con la pausa. Lanche que lo marca. González que se manda. Lanche que le sacaba la pelota, pero con falta, dice el árbitro. Será la falta la primera, ¿no? Sí, esa sí le cobrás, dice Zamudio. A ver, reposiciones para el equipo de Ceres. Jugará González por línea final. 14 segundos en la posesión, la tiene Martínez. 2 minutos para que termine el tercer cuarto, la tiene González. Lo triplican en la marca, saca la pelota. Le rebota, le queda a Lizarraga por el eje de cancha. 5 segundos, Vitar, ahí está, penetra. Martínez busca el doble, no toca nada González. Pero la falta, clarita la falta. Clarita la falta, sin discusión. Cuando iba a lanzar, vinieron, lo golpearon. Y por eso hay lanzamiento, 54 iguales. Germán André, la tercera. Se agarra la cabeza André por la tercera falta. González que va a la línea. Y porque ya había ya sonaba el reloj de los 24. Claro. Falta que era mejor no hacerla, ¿no? Por
el tiempo, por el tiro apresurado, porque ni miró donde tiraba, sino que nada más se elevaba para tirar lo que sea. 54 iguales, resta 1 minuto 50. Ya está en penalización el equipo de Ceres y Huracán con 4 faltas en equipo. A la línea irá González, ya está en la línea. Fueron a cambiar la americana o a limpiarla, a secar la mandarina. Cambiarla. Sí. Ahí va González. Manos arriba. Quedó corto González. Erró el primero. 54 iguales, recordamos, marcador de partido. Irá con el segundo lanzamiento González. Simple, adentro. Sí, simple. Simple para Central Argentino. Gana por uno. Salida de Sinos, ya está en campo contrario, la deja Sinos, no, ahora sí con Germán André, la cortina de Zamudio, Germán que la tocaba al medio, la pierde la pelota, regala el balón Germán, muchas pelotas perdidas, la tiene González, ahí está en la zona pintada, busca el doble, falta en ataque. Falta en ataque del número 10 González, ¿cuántas tiene? La segunda. Clarita está en ataque, tenía ganada la posición Borda, se lo llevó puesto. 55-54, está ganando Central Argentino mientras secan la cancha, mientras habla también Sinos y Germán André en el aro sur. Rotación pide Sinos, bueno, marca la jugada. El Pato Borda que viene aquí por si la presión era alta para recibir la pelota por el medio. Balón de Sinos, la deja para Germán André. A ver Germán, a ver André, con la pelota, la saca para el Pato. El Pato que va a penetrar, se frena ahora. El pase para Hugo Lanche y está flotadita. Doble de Huracán, no, doble de Hugo Lanche. Golazo, bien pibe, 56-55, gana Huracán ahora. Vos sabés que Lanche siempre está solito. 6 puntos para el jugador de Huracán. Lo dejan como un juvenil, lo dejan. Claro, ahí lo está atendiendo el juvenil Martínez. Doble. Doble de Central Argentino, 57-56. Míralo Lanche, se va solito allá al rinconcito. Claro, Lizarraga lo mira de reojo y por ahí lo suelta. André que la pierde, André que desde el piso diga que le quedó la pelota. Hugo Lanche juega con Sinos en la zona, ahí está André. No, Germán recupera. Germán, no. André que perdió los dos. La pierde increíblemente Germán André, que creo que le vendrá bien ir al banco, ¿no? Para acomodar ideas. Germán que mira al piso y erró. Central no Argentino. No puede creer lo que erró Germán André. Abajo del aro, 2 veces. Hay falta ahora de evitar. Increíble, ¿no? Germán, porque esto no erra nunca, ¿no? Es una mala noche de él. Sí. La segunda para evitar el número 9 Central Argentino Olímpico de Ceres. Increíble, ¿eh? Ver para creer que Germán André erre 2 dobles ahí abajo, solito. Bueno, les pasa. Pasa a todos. No lo puede creer, Germán. Ojalá revierta su situación esta noche. O sea, a pesar de todo, Germán Andrés lleva 10 puntos. ¿Y las asistencias que dio? Claro. O sea, tuvo muchas de cal y muchas de arena. Bueno, claro, y por eso. Y más se notan las de cal. Ahí está Sinos, convierte. Convierte primero, 57 iguales, 22 segundos van a quedar de este tercer cuarto. Bota la americana, mira fijamente al aro, manos arriba, simple, 2 de 2. Importante tiros libres, 58-57, cambio. Quintana, no, minuto ahí. 15 puntos para Sino, el goleador que tiene Huracán en este partido, el último de la fase regular. Ahí está, 58-57, está ganando el equipo de Huracán, 22 segundos van a quedar de este tercer cuarto. Ya, bueno, penalización Huracán y con una falta menos en penalización Central Argentino, perdón, y con 4 faltas Huracán. En el próximo cuarto salen las calculadoras. Sí, y además, bueno, no están en vivo los resultados de los demás. Pueden llegar a estar. 57-58. 57 puntos para Ceres, 58 para Huracán. El goleador que tiene el equipo visitante es con 12 puntos Martínez. Después Vitar y Benítez tienen 11 puntos y Sally Cruz 10. Ahí están los números en este momento del partido. Tercer cuarto se termina. Últimos menos de una posesión, 22 segundos van a quedar. 22 segundos, 0 décimas. Buen partido de Lanche. Del pibe, porque ingresar, como dijo Luis, qué responsabilidad por entrar por Gerbaudo.
Está bien que no se hace cargo de la base, pero toman, si no se corre del lugar donde estaba Lanche, y Lanche aparece solo, ha convertido y ha robado algunas pelotas también. Sí, le ha servido a Huracán el juvenil, tiene 6 puntos, y estos en cada doble eran dobles muy importantes que podían empatar o sacar una mínima diferencia. Lo hizo bien y como marcaba Luis, siempre todas las jugadas está solo. Todas las marcas de central van para los jugadores más habilidosos, se olvidan del pibe y convirtió el último doble en esa situación. Se reanuda el juego, la tiene esa pelota Vitar, últimos 18 segundos, 17, 16, 15. El reloj de posesión lo tiene que cortar. Ahí está, bueno, 11, ahí los bajaron. 10 segundos, 9. El árbitro le marcaba eso. La tiene la pelota Benítez, 5 segundos, 4, se manda Benítez, doble, no consigue, sí la falta, irá con dos lanzamientos. La a falta ver, de... El número 6. No, el 11. El 11, perdón. Germán Andrés. ¿Cuántas tiene? La cuarta. A ver. Y debe ser si estaban en el lote de los tres hombres con faltas, de los hombres con tres faltas, perdón. A la línea va Benítez. Germán Andrés. Benítez con el primer lanzamiento y está simple. Sí, 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 simple. Con el primero. 58 iguales. 3 segundos van a quedar luego. Si el rebote y si hay conversión en la salida de Huracán. Benítez que busca concentración. Bota la americana. Mira fijamente el aro. Manos arriba. Tac, tac, tac. Y adentro, simple. 3 segundos para la salida de Huracán, 59 segundos, 1 segundo, 59, 58, y está Sinos, increíble Sinos, se lo perdió cerquita, pero el tema que venía en velocidad no pudo ser fino para mandar la pelota a guardar, pero gana el equipo de Central Argentino Olímpico de Cera, 59, 58, qué último cuarto, no se espera, repasamos números y detalles. A este cuarto lo ganó Huracán por 1, el anterior lo había ganado Ceres por 2. Claro, ahí está el punto de diferencia. Exactamente, bueno. Ahí venga. Estamos, en el equipo local, Gerbaudo tiene 4 puntos, 3 faltas, el goleador de Huracán, Sinos, con 15 puntos, una falta, Lanche, el juvenil, 6 puntos, una falta, Zamudio, 12 puntos, 3 faltas, Borda, 11 puntos, una falta, Germán Andrés, 10 puntos y 4 faltas. En el equipo visitante, Salicruz, 4 faltas, 10 puntos, Lizarraga, 3 puntos, una falta, Butichi, una falta, 0 puntos, Benítez, 13 puntos, 4 faltas, Vitar, 11 puntos, 2 faltas, González, 9 puntos, 2 faltas, Quintana, 1 punto, 1 falta, y Martínez, 3 faltas y 12 puntos. Ahí están los números y goleadores de este partido hasta el momento. Vamos a entrar al último cuarto. Al último capítulo de este partido, última fecha, recordamos, de la fase regular. Se definen hoy las posiciones para los playoffs importantes. Huracán, de igual manera, no depende de sí para qué posición queda. Obviamente, es mejor es ganando. Huracán tiene que ganar y esperar. A ver, ¿cómo se dieron los otros resultados? Por 1 está ganando el equipo de Ceres. En un ratito nada más nos vendremos. A Ceres, gana o pierda, el primer lugar nadie se lo saca. Nadie se lo saca. La mejor ubicación para jugar, obviamente, con los más débiles, porque por lo menos en la tabla. Sacó 40 puntos y el que le sigue tiene 36. Que es Atlético de Tostado y las parejas. Claro. En cuarta posición, Atalaya con 35. En quinta posición, Santa Paula con 34. Y Huracán con 34 en la sexta. Se vendrá el arranque del último cuarto. Lo vas a vivir a través de la pantalla de Gigacom en alta definición en HD. Pedí el DECO en las oficinas para vivir la Superliga Argentina de fútbol y también todo el deporte en la zona, los eventos aquí en alta definición. Arrancó el último cuarto, arrancó el último capítulo. Está Gerbaudo, se sentó Germán Andrés. Se sentó Germán Andrés. Sigue Lanche en cancha. Pelota de Vitar. Vitar con la pausa, el pase de pique que viene para Martínez en el poste bajo. La saca para que la tenga González. Se manda por el medio, golazo. Doble de Central Argentino Olímpico de Ceres. Doble de González. 61-58 ahora. 3 puntos arriba está el equipo visitante. La tiene Zamudio, pero el eje de cancha es Gerbaudo que se mostraba. Le metieron una traba. González le dice, fue sin querer, ¿no? Ahí la tiene Sinos. Se frena. Juega para Gerbaudo. Gerbaudo con Sinos. Le iba a tirar para 2. Se vio en la salida. La concepción del tiro que era malo. Ni tocó nada. No tocó ni cesto ni red.
La tiene esa pelota Vitar. Vitar que traslada, la deja para Martínez. Busca el doble. Consigue la falta. A la línea irá el número 14. Martínez, la falta de quién. De Zamudio, la cuarta. Señor, la cuarta de Nicolás. En capilla Zamudio. En capilla André. Por eso lo han sentado. Y bueno, hoy le tocó descansar a Gonetti y a Stigmeier. Simple de Martínez. Sí, simple. De Ceres. 62 a 58 va a ir con el segundo lanzamiento. Martínez, manos arriba con suspenso. La recupera González y la tiene ahora. Central argentino, 13 segundos en la posesión. 12, 11, 10. Pelota que viene para González. González que va por puerta de atrás. Un empujón clarito. Sí, señor. Clarita la falta en ataque de González. La cuarta de González. Cuarta falta para González. 9 minutos 6 segundos van a quedar de este partido. De este último cuarto. La salida con el Pato Borda. Juega el Pato. Balón que viene para Hugo Lanche. Hugo que se frena. Lanche que va a jugar. Le va a tirar de tres. Y tírele, amigo. ¡Triple! ¡Triple! ¡Triplazo de Hugo Lanche! ¡Tírele, amigo! ¡Triplazo! 62 gana ahora, pero se pone por uno. Huracán abajo con 61 conversiones. Mirálo al pibe, ¿eh? Bien, Lanche, bien. Atrevido, ¿no? Sí, está bien. Juega Martínez, la vuelve a recuperar, 5 segundos. Ahí está Lizarraga, malo el tiro, no toca nada, pierde la pelota por el fondo, será salida para Huracán. Está haciendo una zona Huracán. Se tiene que exigir para ir de lado a lado. Pero claro, ante la altura que tiene el equipo visitante, no puede hacer otra cosa en el sistema defensivo, ¿no? Salida de Ferraudo, deja para el Pato Borda. Borda que va jugando. Sota el terreno antagonista, mete la pausa. 8 minutos, 25 segundos para que termine el partido. 62 a 61, está ganando Central Argentino. La tiene Zamudio. Zamudio jugando con Sinos con la pausa. Sinos por aquí, por allá, está penetrando. La deja por abajo. La van a perder. Zamudio que se choca la pelota. Indirectamente, no sin querer, se llevó la pelota por delante y se termina perdiendo por línea final. Será salida para el equipo visitante. 8 minutos, 15 segundos para que termine el partido. Pelota de Martínez, será salida ahora para que la tenga González. González con la americana, mete la pausa. Ya está en terreno antagonista, va a jugar la marca de Carrobudo que le extiende las manos. 8 minutos, 5 segundos, se manda González. Ahí está con Cristal, doble de Central Argentino. Golazo de González, la dejó muerta, servida para el doble. 13 puntos para González, el número 10 del equipo visitante. 64 a 61, 7 minutos 50 para que termine el partido. La tiene Gerbaudo para Sinos. Sinos con la pausa, saca la pelota, la tiene el Pato Borda, mete el freno. Rebota la pelota en Benítez y por eso se termina yendo por el costado y será balón para Huracán. 7 segundos en la posesión van a quedar. 7:44 para que termine el último cuarto, para que expire. El último capítulo, juega Gerbaudo por puerta de atrás, saca la pelota Lizarraga que la tocaba y no pudo evitar el saque desde el fondo. Será Huracán nuevamente a un segundo en la posesión, atenti. En la jugada anterior Gerbaudo le marcó la jugada a Lanche. Un segundo, tocar y tirar, ahí está, no le dio tiempo. Se determinó la posesión, pero salida rápida. Ahí la tiene Martínez. Doble. Doble de Central Argentino, doble de Martínez. 66 a 61. Sacó 5 puntos. 7:20 para que termine este último cuarto. Carbodo que recibe, Carbodo que va a jugar. El Pato Borda se eleva para tres. Balón que dan en sexto. Le recupera Gerbaudo. Ya tiene el Pato Borda nuevamente. Va a jugar el Pato y está. Saca la pelota para Hugo Galanche. Tírele de tres, amigo. Y está el tiro. Por poco no termina adentro. Bien Hugo Galanche. Buen partido. El primer partido, por lo menos aquí de local, que ha jugado mucho tiempo. La tiene Vitar. La saca para Lizarraga. Tac, tac, y afuera. Lo tuvo Central Argentino. Salida. Erráticos se han puesto en estos últimos tiros. La tiene el Pato Borda. Mete la pausa. Quería jugar con Zamudio. Saca para Lanche. Lanche Borda. Borda con Sinos. Sinos para Gerbaudo. ¡Triple! ¡Triple de Huracán! ¡Triple de Gerbaudo! El que menos me convierte. Adentro. 66 gana ahora. Pero a 64 está Huracán. Triple importante para Huracán. Se pone a 2. 7 puntos para Gerbaudo. Pelota que tendrá González. Con la pausa González se manda por el medio. Y erró González. Y salida ahora para Sinos. ¿Y la caminata? Se la olvidó. 6 minutos 10 para que termine el partido. La deja Sinos.
por el medio. Le iba a tirar. Ahora sí, se quedó sin pique. Por eso tira de tres. Erró. La baja de una nube. Benítez se la roba. Carraudo la tiene Lanche. Pelota de Zamudio. Bien Lanche para no apresurarse e ir a buscar. Zamudio, el pato Borda, Borda que juega, mete la pausa por el eje de cancha, va a jugar el pato que viene, el pato que saca la pelota, la tiene Gerraudo con el balón, ahí está, se terminó el tiempo, la movió tanto, quiso buscar al mejor ubicado, pero hay un reloj que corre. 5 minutos 47 segundos, van a quedar de este último cuarto, 66 a 64 está ganando. Central argentino, la tiene Benítez por el medio, casi la pierde, ahí está Vitar, amagaba, se arrepintió de tirar de 13 y estaba con un doble largo, doble doble de Central argentino, 68-64, diferencia de 4 arriba. Vamos a tener un final. Sí. Si siguen así, ¿no? Para alquilar balcones, pelota de Lanche, balón de Gerbaudo González que lo marca, Gerbaudo, doble falta. Doble falta, bonus para Huracán. 68 a 66 gana ahora Central Argentino. Afuera. Se pone a 2 puntos Huracán, pero tiene un lanzamiento. ¿Quién quedó fuera? González, con 13 puntos. Ingresa otro que está en capilla, el número 4. Sadi Cruz, tiene 4 también. ¿Sí? Van a entrar a desfilar nomás. A ver, Gerbaudo. Si meten la manito los que tienen 4. Se va a completar jugada de 3 puntos adentro. Por uno arriba está ganando Central Argentino. Salita de Sally Cruz, se viene por el eje de cancha. 5 minutos, 5 segundos para que termine el partido. Vitar saca para Lizarraga. Lizarraga al medio para Martínez. Martínez que abre la pelota. Sally Cruz que se va a mandar. Ahí está para Benítez en suspensión para 2. Con suspenso en el tablero. Daba la pelota y es de Huracán, dice el árbitro. Será reposición por el fondo. 4 minutos 53 para la expiración del último cuarto. Ante la duda, el árbitro dijo, para allá. No se la quiso jugar el árbitro. Además demoró un ratito, ¿no?, en decidir que iba a cobrar. Pelota de Gerbaudo. Gerbaudo con el balón. La va dejando para Sinos. Sinos con la pausa, toca el medio para Zamudio, le va a tirar, le deja para Gerbaudo, va a penetrar, juega de aquí para allá y está. ¡Tac-tac y gol! Doble de Huracán, 69-68 por uno arriba. Y la tiene Vitar. 8 puntos de Gerbaudo en este cuarto, ¿eh? Se encendió la lamparita de Gerbaudo. La tiene Sally Cruz, pase de pique para Martínez. Va a sacar para Lizarraga bajo las tablas. Doble de Central Argentino ahora. Por uno arriba, 70-69, lindo partido. Estamos disfrutando, nos están entregando estos dos. La tiene el Pato Borda. A ver el Pato. Borda con el balón. Benítez. No le pegó una cachetada a Benítez ahí atrás. Ve el Pato Borda. Hugo Lanche. El Pato. El pase para Zamudio. La pierde Huracán. Buena pelota recuperada por Martínez. El pase que viene de Benítez para Martínez. Ahí está camino al gol. Doble de Central Argentino. 72-69 gana. Balón de Sinos, 3 minutos 43, 3 minutos 42. Esta parte del partido siempre va volando. Luego, si el partido da, se frena por los minutos, pero esto va rápido. El Pato Borda lanza para 3. La gana Gerbaudo, que gana todas. La deja para el Pato en la zona pintada. Se eleva, busca el doble. Doble de Huracán, doble del Pato. Ahora, 71 puntos Huracán, 72 Ceres. A ver. Claro, ¿no? Prácticamente los internos no lo pueden tocar. Porque saldrían con 5 faltas. Ahí está solo Lizarraga con Cristal. Doble. Se le escaparon por el medio. Lizarraga. Benítez con el pase. Tomá y hacelo. Lizarraga ahí adentro. Qué asistencia. Sí, gran pase. Lo dejó solo. 74-71 está ganando Ceres. 3 minutos, 4 segundos, 3-3, 3-2, 3-1 y 3 minutos para que termine el partido. Zamudio bajo las tablas, quedó corto. Le dio el cristal cuando le tenía que dar el sexto. El pase largo, se apresuró a cerrar el argentino olímpico de Ceres. Y es Huracán, dice el árbitro. 2:55 para que termine el último capítulo. Se viene Butichi, descansa Sally Cruz que tiene 4 faltas. Será salida para Gerbaudo con el Pato Borda ahora.
el pato con Gerroudo. Gerroudo que marca dedos hacia abajo. Está Germán otra vez. Está André. Pelota de Zamudio. Descansa Lanche. Lanche de buena tarea en el partido. Jugó todo el tercer cuarto y este casi entero. El pato aborda. Mal tiro. Corrige André. Doble. Doble. Corrige Germán André. Doble y adentro. Por uno. Ahora gana Ceres. 74-73. Pelota de Lizarraga. Lizarraga con la pausa a domicilio para Vitar. Vitar con el pase para Martínez. Va a enfrentar el aro Martínez y le dan espacio. Tira para doble. Doble. Golazo. Le dio en el espacio, enfrentó el aro y doble. 19 puntos para el pivot. Gerbaudo con el balón, 2 minutos 7 segundos para que termine el partido. 76-73 está ganando Central Argentino. Juega el pato Borda, Germán André. Germán que está con la americana, se manda por el medio, va a penetrar, saca la pelota. Ahí está Sino. ¡Oh, triple! ¡Triple! Triple de Huracán, triple de Sino, se empata el partido en 76. Parecía que se iba a mandar a Andrés, lo vio solito a Sino, en la esquinita. 76 iguales, Benítez para atrás, cerró y la recupera Sino. Y será pelota de Huracán, la tiene Gerbaudo, marca la jugada, 1 minuto 34 segundos. Y la tiene Andrés y la juega para Zamudio. Y otra vez con Germán André. Este le va a tirar. Germán que se manda. Solo ve la puerta. La falta antideportiva. Quedó desparramado Germán André. Lanzamiento y reposición. De Butichi la falta antideportiva. Punto de Andrés. Y dos de falta. 14. Sí, sí. 78-76. 78-76 está ganando el equipo de Huracán. Resto 1 minuto 24 segundos. 3 faltas por equipo para Ceres, 1 para Huracán, así que tiene falta para dar en el final del partido. Sí, señor, y qué enchufado entró Germán André, ¿eh? Sí, le hizo bien lo que yo le decía al banco, era necesario. Entró, recuperó una pelota increíble. Metió un doble que hoy había errado, dos dobles consecutivos allí, pero ahora recuperó un tiro fallido del pato Borda, convirtió y ahora este doble y esta falta antideportiva que le saca al jugador, al número 7, a Butichi. Están en el minuto en este momento, 78-76, qué momento para la falta, para la conversión, para todo, ¿no? Además Huracán, como le digo, hay que estar atento a las faltas por equipo, si no las, no las gasta todas seguidas, tiene falta para dar. Claro, ahora las tienen que hacer las faltas los que no están cargados. Claro, para aprovecharlas bien. A ver el esperancino, para la esperanza de Huracán, ¿no? A ver Germán. A ver, André. Lleva 14, Germán, hoy. André que está en la línea para el lanzamiento. Bota el balón. Mira fijamente el aro. Simple, vital. Ahí está, simple. Sí, simple. Simple para Huracán, simple para Germán André. Y tiene reposición para la antideportiva. Van a quedar 1 minuto 24 segundos, 5 décimas. Jugarán desde la línea que divide en dos el rectángulo de juego. Juegan para André. Benítez con la presión alta, se manda Germán André. Saca la pelota para el pato Borda y es el momento para que el pato aparezca en todo su esplendor. Balón para Zamudio. A domicilio para Germán André. La tiene André, 1 minuto 12. 10 segundos en la posesión, se manda André. Golazo, sí. Golazo de Germán André. Le hizo bien el banco. Llegó enchufado y encima vital en este instante. 81-76. Remontó Germán André con 17 puntos. Benítez adentro. Doble. Doble. Con suspenso quedó picando la pelota. Como 3 piques dio en el cesto para que termine luego entrando. La tiene Zamudio. Se va camino al doble. Se la quita Salicruz. Le deja para Gerbaudo. La recupera ahora Central Argentino. 81-78, está ganando 44 segundos. Ahí está Vitar que se va a tirar de 3. ¡Triple! ¡Triple de Central Argentino! Empata el partido en 81 a 39 segundos. ¡Qué partido! Por Dios, 39 segundos para el final. Hay pedido de minuto.
¡Ah, qué final! Hacerle un peligro a los simpatizantes de Huracán, mirá cómo está. Y sí, no es para menos, ¿eh? Y sí. ¿Se durmió en esa pelota de Zamudio y Gerbaudo? Es una lástima que la perdieron allí. Se apuraron. Se apuraron, después se le ensució la pelota por aquel sector, no la pudieron recuperar. Y claro, le terminó encima costando un triple. Demoraron en llegar a la marca y le permite a Vitar convertir este triple. 16 puntos para Vitar. 16 puntos para Vitar. 39 segundos, 8 décimas para que termine el partido. Nada queda y mucho por jugar y empatados además. Claro, Germán Andrés desde que entró en este cuarto, 7 puntos se lleva. Vino enchufado. Sí. Mire. Él y Gerbaudo que metió 8. 8 y 7. 8 y 7. 8 Gerbaudo, 7 Germán Andrés, 15 puntos en este cuarto para Huracán. 39 segundos, 8 décimas. A ver, ¿qué nos depara? ¿Qué nos va a regalar este partido tan lindo, tan peleado? Durante todo el encuentro fue así, sí. Empate, sí. Diferencia por 1, por 2. Y ahora los nervios más todavía, ¿no? Oh, no, ni hablar. Extraño este partido, no ha jugado ni un segundo Gondet ni Stigmeier. Pero, como le dije, hoy le tocó a los dos. Pueden estar lesionados, la verdad. Pero los dos... Bueno, Columba bien hace esto a veces, como les digo, ¿no? Ya no es algo anormal. No, pero pueden estar lesionados. Bueno. Es cuestión de consultarlo por el final. Sí, a ver, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Será reposición. Vamos al juego. Lo importante, 39 segundos, 81 iguales. Tiene faltas para dar, recordamos, Huracán, una falta en equipo, tres faltas en equipo para Central Argentino. Pelota para Zamudio, 39, 38, 22 segundos en la posesión. Pelota del Pato Borda, va a jugar por el eje de cancha el Pato, la marca es de Lizarraga, se muestra Germán André, el hombre de los goles importantes sobre la chicharra últimamente. Pelota del Pato Borda, el pase para Zamudio en el poste bajo y está, busca el doble, erró Huracán. Y erró Huracán y la tiene ahora Benítez, 20 segundos. Y pelota para Benítez, importante ataque, Vitar, que mira el reloj, 15 segundos en la posesión. Vitar con la americana, la tiene Vitar, Gerbaudo que lo marca, 10 segundos en la posesión. A ver, Vitar, va a pasar entre 2, 6, 5, Zamudio que lo marca, Sally Cruz que la salva, que no se pierda. Ahí está Benítez, ¡es triple! ¡Triple de Central Argentino Olímpico de Ceres! Para enmudecer el estadio, este triple. El partido ahora. A ver. 84-81. A ver. A ver, ¿qué pasó? ¿Dónde está la policía? No, para ver si terminó. No, se quedaba. No fue ni por la chicharra. No, se terminó. Listo. Terminó. ¿Terminó? Sí, señor. El triple sobre la chicharra. Pero no. Si quedaban 20 segundos en la posesión. No. Está bien. Terminó. Sobre ahora. Pero ni sonó la chicharra tampoco, bueno. Sí, sonó. 84-81, yo le digo porque lo iba viendo el reloj, le quedaban 6 en la posesión y en el reloj aquel le quedaba un poco más. Pero bueno, victoria con ese triple, más agónico todavía el partido. 84-81, victoria de Central Argentino Olímpico de Ceres. Repasamos números y detalles con Luis Verón y Milena Redondo. Vamos con el equipo local, Gerbaudo 12 puntos, Sinos 18, Lanche 9 puntos, Zamudio 12, Borda 13, Germán André 17. En la visita a Sale Cruz 10, 7 de Lizarraga, Butichi no convirtió, Benítez 18, Vitar 16, 13 de González, 1 de Quintana y 19 de Martínez. Creo que es la primera vez que hemos visto en el torneo federal que en la última pelota, faltando 0, convierte en un triple, como en este caso Benítez, se lleva la victoria el equipo de Ceres en un partido ajustadísimo. Acertó la última y lo ganó. El que acertaba era para cualquiera de los dos aquí, el que acertaba ganaba. Era como en el fútbol, gol gana sobre el final. Pero bueno, ahora hay que ver cómo terminan las cosas, eso se verá después, qué posición le toca Huracán. Ya no la mejor, porque o por lo menos no está en mejor condición porque perdió y puede terminar quinto o sexto. Y bueno, así que depende de los otros resultados, vamos a ver. Hay que ver qué pasa. Importante también, bueno, después con quién le toca, obviamente, la localía. Si es sexto, le va a tocar con el que termine tercero, que puede ser el CAT o puede ser las parejas. Así que bueno, veremos. Y si es sexto, el CAT y las parejas, si es quinto.
si es quinto, y puede ser Atalaya o el CAT o las parejas. Ah, complicado, o sea, entre esos tres, sí. Por eso quería saber, complicado de igual manera. Pero bueno. El tema es que si termina quinto o sexto Huracán, va a tener que definir de visitante. Claro. Juega de visitante, de local, y en caso de tercer partido se juega en condición de visitante. Hay que esperar. Así que hay que esperar, y también muy importante la localía. Sí. Vamos a las notas. Vamos a las notas. A las notas ahora. Estamos con Benítez, figura durante todo el partido y sobre todo el final para cerrar con ese triple y darle la victoria a tu equipo. Gracias, buenas noches. Y sí, partido durísimo contra en una cancha muy difícil, la primera vez que vengo a jugar acá. Así que bueno, exhausto ahora, tranquilo, por así decirlo, más como terminamos, ¿no? Por la forma que se terminó, pero bueno, contento también por el triunfo del equipo y la manera que supimos llevar el partido. ¿Qué análisis me podés hacer de esta victoria? El partido fue muy parejo, podían sacar de diferencia de 4-5 puntos como mucho. ¿Crees que Huracán le supo jugar a ustedes? Sí, definitivamente sí. El análisis que hago yo, no lo sé muy personal, creo que nosotros no nos perdimos en ningún momento del juego, seguimos jugando minuto a minuto. No nos desconcertamos con la manera de jugar de ellos, así que nos concentramos, seguimos enfocados en lo que teníamos haciendo, basado en la defensa que nos hacían, y creo que defendimos un poco también, y eso nos ayudó a sacar confianza adelante, más adelante en los minutos finales, ¿no? Ahora ustedes están tranquilos, ya clasificados ya este partido, si perdían o ganaban no hacían mucha diferencia, pero si lo perdían, ¿en lo anímico afectaba o no? Sí, obviamente, siempre perder a uno no le gusta. Sabíamos la posición que estábamos y de la manera que teníamos que venir acá, pero nosotros como grupo queremos demostrar también para qué estamos, qué queremos y dónde queremos estar, ¿viste? Así que todos los partidos son importantes para ganar y para seguir agarrando confianza para lo más importante, que son los playoffs. Bueno, muchísimas gracias y felicitación. Bueno, gracias. Un saludo para toda la gente que nos sigue y a mis padres. Lancelotti, ¿qué análisis me podés hacer de esta victoria sufrida y muy pareja durante todo el partido? Creo que fue un partido, como decís vos, muy duro, muy parejo. Huracán está un poquito más metido que nosotros, lógicamente, por lo que se jugaba. Nosotros, al no variarnos la posición en la tabla, me parece que nos relajamos un poquito en el juego y Huracán hizo las cosas muy ordenadas con lo poco que tenía, con prácticamente sin rotación, poniendo un chico que lo hizo muy bien, pero no dejaba de ser un chico. Lo fueron llevando para adelante y después se emparejó de tal manera que era para cualquiera. Y me parece que ya en el momento que parecía que Huracán cerraba el juego, ahí aparecieron dos triples nuestros, un robo de balón muy importante que nos llevó a ganar un juego apretadísimo. Usted, vos lo decías, no cambiaba mucho en la tabla lo que es sumar puntos o sumar de a uno, pero Huracán sí, ¿crees que le jugó bien a la par teniendo un plantel tan corto y el resultado ajustado? Ah, Huracán en esta cancha es durísimo, sabíamos. Es la primera vez que como entrenador y con Central podemos ganar en esta cancha, que para nosotros no es poca cosa, porque queríamos entrar a los playoffs con la mente positiva, ganando en una cancha difícil, como le había dicho a los jugadores. Esta es una cancha que te va a hacer sentir lo que vas a sentir ahora, a partir de ahora, en los playoffs. Mucha presión de la gente, insulto constantemente al árbitro, teniéndolo apretado, el árbitro dándote siempre una mano para el local. Y es lógico, y está bien, y ahí donde el jugador nuestro tiene que imponerse de la cabeza, y me parece que eso saco de positivo, más allá que hubo muchísimos errores de los dos lados, pero esa mentalidad ganadora para cerrar un juego casi perdido. Nuestro colega Luis Verón decía que se nota el trabajo de Central del año pasado, mantener la base de jugadores, el técnico, como que se nota el juego y la evolución y son los mejores en la División Santa Fe. Sí, la verdad que como dijiste vos, más allá que pudimos reforzarnos con jugadores jerarquía para este año y algunos chicos mantuvieron la base, ganamos una zona muy dura. Es muy pareja porque Atalaya, Huracán, Santa Paula, no es que saliste primero en una zona floja, al revés, salimos primero y en una zona que es muy, muy difícil. Así que bueno, ahora empieza tu torneo, carpeta cerrada, la serie regular,
nos posicionó bien para los playoffs con la localía, pero ahora hay que hacerse duro porque un error te hace pagar todo lo que vos hiciste de bueno durante todo el año. ¿Algo para Benítez que cerró la victoria con ese triple? No, la verdad que Franco en ataque suma muchísimo. Es un jugador que llegó de refuerzo en la temporada por una baja y la verdad que hizo las cosas muy bien desde que llegó. A veces puede tener más suerte, creo que lo cerró él, pero me gustó el trabajo en equipo y el no negarle la bola al compañero para que tire un tiro cómodo y solo. Eso también es muy importante. Te digo la verdad, ni sé quién se la pasó, creo que fue Milton. Pero ese que levantó la cabeza o el Puma y le dio la pelota a él, también me parece que es tan importante como el que la terminó metiendo. Bueno, muchísimas gracias. Éxito y a no relajarse porque viene lo más difícil ahora. Ni hablar. Bueno, saludo para la gente de Huracán y que tenga suerte a partir del miércoles en la reclasificación, que se lo merece. Luego de las notas, ya estamos aquí para cerrar nuestro trabajo. Lindo partido, trabado, peleado, muy ajustado, que se lo llevó el que convertía en el último segundo y bueno, fue el equipo visitante. Sí, tuvo la posibilidad de Huracán en esa jugada donde erra Zamudio, era para un doble y respondió muy bien Benítez, que acumuló 18 puntos cerrando con ese triple. Nos han brindado un hermoso partido de básquetbol. El equipo visitante metió la última bola y se llevó el triunfo. Huracán está clasificado para la reclasificación de los playoffs rumbo a los octavos de final de lo que es el torneo federal y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, ahora ya con los playoffs, aquí en el 12 de junio. Ya con los cruces, con los playoffs y que Huracán puede quedar quinto, sexto y obviamente el tema de la localía va a ser difícil. Para esta temporada. Bueno, ponemos punto final. Gracias, Mile. Gracias, Rodri. Gracias, Luis. También a Emma y Martín que estuvieron en cámara. A Emanuel Velázquez y Martín Velázquez, el dúo dinámico, con las cámaras, con todos los detalles. Usted ahí le llevó todos los detalles en alta definición para que pueda disfrutar del partido. Será hasta la próxima, ya en los playoffs. Terminó la fase regular, última fecha. Victoria de Central Argentino Olímpico de Ceres, 84-83. Será hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Chau, chau.